Bien, para empezar tengo estas hojas marquilla, que las uso desde que comencé con esto del dibujo, hace como 4 o 5 años aproximadamente. Son muy delgadas y de superficie lisa, pero que su gramaje no te engañe, funcionan tanto en marcadores como en colores de madera, son muy buenos y baratos. El siguiente material es esta cartulina escolar, que normalmente la corto en pequeñas hojas o en ocasiones la uso para forrar mi mesa de trabajo. También tengo este bloc de hojas de tamaño A5 de 200 gramos, los cuales tienen un poco de textura y me han permitido obtener estos resultados. También tengo este otro bloc de hojas de 300 gramos. Las hojas parecen un cartón de lo gruesas que son y su superficie tiene demasiada textura, pero por detrás no tienen mucha textura. Normalmente realizo los dibujos en esta parte de la hoja. Normalmente hago dibujos muy simples, ya que si hago muchos degradados, la hoja se empieza a romper. Honestamente, no soy muy fan de estas hojas. El siguiente bloc de hojas son estas de la marca Madison, las cuales son muy grandes. Normalmente corto la hoja a la mitad para así poder obtener muchas más hojas, aunque también he hecho dibujos en la hoja completa. Las hojas funcionan muy bien. Ya para finalizar con las hojas, tengo este bloc de hojas negras. Ya había hecho un dibujo en estas, pero no lo tengo aquí, porque creo que lo regalé. Y también hice este dibujo, que la verdad me confundí y lo terminé haciendo detrás de la tapa. Pero te puedo decir que las hojas son muy buenas, los colores resaltan muchísimo. Pronto se viene un épico dibujo en este bloc de hojas. Bueno, normalmente no soy de fijarme en la marca de los lápices, solo uso los que son HB. También tengo este lápiz de grafito, que normalmente lo uso para rehacer los dibujos que me equivoco. También tengo estos tres difuminos, que actualmente ya no los uso, pero funcionan muy bien. Y si haces dibujos a grafito, te los recomiendo demasiado. Yo solo tengo este sacapuntas, que la verdad es muy bueno y no me ha sido necesario comprar otro. La goma que tengo actualmente es esta. Las otras gomas que tenía lastimosamente se me han acabado. Y pues cuando esta se me esté por terminar, adquiriré otra. Recientemente mi madre me ha regalado estos materiales, que la verdad es que no sé cómo funcionan, pero eso es algo que voy a averiguar con el pasar del tiempo. Bien, pasando a los estilógrafos, yo tengo estos, que están en esta especie de baldecito. Tengo estilógrafos de 0.2, 0.3 y mis confiables estilógrafos de 0.4, que la verdad son los que más utilizo para delinear. También tengo estilógrafos de 0.5, uno negro y el otro rojo. También tengo este estilógrafo de 0.6 y por último, tengo estos delineadores de punta pincel y punta de bala. Acerca de los lapiceros de tinta blanca, yo tengo estos marcadores, que la verdad ya no los uso mucho, porque la tinta es como que opaca, y tienes que ser muy cuidadoso al usarlo, porque la tinta tiende a esparcirse con facilidad. También tengo este marcador sote, que una vez lo usé, pero ya no, porque una vez seca la tinta, este es como una tiza, o sea, se despinta. La verdad no soy muy fan de este material. Por último tengo este precioso lapicero de tinta blanca, que la verdad es mi favorito. Ya lo he usado para muchos dibujos que ya están en el canal, te los recomiendo muchísimo de verdad. Ahora pasamos con los lápices de color, ambos son de la marca Artesco, ya he hecho dibujos con estos. Y déjame decirte que estos colores Artesco clásico son muy buenos, son intensos y muy cremosos. Además que por su punta, que es más gruesa de lo habitual, los colores te duran muchísimo. Pero en cambio, estos colores borrables Artesco no son muy buenos, ya que no son nada intensos, son cremosos sí, pero no pintan nada, así que no te los recomiendo. Pero creo que para hacer bocetos sí irían muy bien, tal vez para eso son estos colores borrables. Los siguientes lápices de colores que tengo son estos, y te los muestro en conjunto porque los adquirí del mismo sitio. Cada uno cuesta menos de $1 y juntos son $3, muy económicos la verdad. Los compré porque tenía la curiosidad de probarlos, pero los únicos que he utilizado hasta la fecha son los Faber Piratas. Y si tú viste el video en donde hice un versus entre estos y los originales, te diste cuenta que no son muy buenos. Estoy pensando en hacer otro video repitiendo esa temática, porque el anterior lo tuve que quitar por cuestiones de copyright. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Te gustaría que haga ese video? Déjamelo escrito en los comentarios. También he usado estos colores que son muy buenos la verdad. Lo único malo que recuerdo es que la mina del color naranja se rompía con facilidad. Por eso es que el lápiz original no está. Bien, los siguientes colores que tengo son estos de la marca Sobonis. Estos son acuarelables. La verdad no me gustan mucho, ya que la punta se rompe con facilidad. Y eso que no los he usado casi nada. Y mira lo desgastados que están. Estos otros son los clásicos. La verdad es que son muy buenos, pero la gran desventaja de esta marca son sus minas. Son muy quebradizas, pero la saturación es muy buena y se mezclan muy bien. La presentación es muy bonita, la verdad. Un like al video por eso.
Acá te muestro un dibujo que he hecho netamente con estos colores, muy buenos la verdad, pero esa desventaja que tienen hace que la calidad disminuya mucho. Ya para finalizar con los colores de 12 unidades, tengo estas 5 presentaciones de lápices de color. De estas 5, la única que he usado hasta la fecha es esta caja de colores Staedtler. La mina de color es curiosa la verdad, porque tiene esa cosa de color blanco que recubre la mina. Creo que eso hace que los colores no se quiebren con facilidad. Ya he hecho un par de dibujos con estos, y déjame decirte que funcionan muchísimo mejor en hojas que tengan un poco de textura. Estos otros colores aún no los he usado, y déjame decirte que son un poco más cariñosos a comparación con los anteriores colores que les he mostrado. Tengo planeado un video con estos, así que suscríbete para poder ver ese video. Bueno, ya subiendo la cantidad, tengo estos lápices de color de 24 piezas de la marca Staedtler, que ya los pusimos a prueba en un video. Este es el resultado que podemos obtener con estos. Honestamente no soy muy fan del efecto de puntitos que deja, pero si a ti te gusta o no te incomoda eso, pues te los recomiendo. Bueno, la siguiente caja de color es esta. No he hecho muchos dibujos con estos, pero te puedo decir que pintan y se combinan muy bien. Este es el último dibujo que he hecho con estos colores, que tenía que ser un video para el canal, pero lastimosamente perdí los clips, así que no pude subirlo. Pero creo que sería interesante rehacer este dibujo para un video con mi nivel actual. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. El siguiente material que tengo son estos colores acuarelables de 24 unidades de la marca Faber-Castell, que la verdad funcionan muy bien. En lo personal, me encanta hacer los fondos con estos colores. Tienen esta especie de folleto, lo que hace que se vean muy profesionales la verdad. Estos son los resultados que puedes obtener con estos, muy buenos la verdad. Subiendo la cantidad de los lápices, tengo estos colores de la marca Artesco de 36 unidades. Ya he hecho varios dibujos con estos, y entre los más recientes es este Luffy JR4. También tengo estos colores de 36 unidades de la marca Faber-Castell. La verdad los compré como repuesto de mis Faber de 60 unidades. Solo he utilizado algunas tonalidades que ya se me habían acabado en la caja de 60 unidades. Y hablando de los Faber de 60 unidades, aquí están estos maravillosos colores que me han acompañado muchísimo tiempo. Les tengo muchísimo cariño de verdad, y pues puedes obtener resultados maravillosos con estos colores. También tengo estos hermosos colores de la marca Muppet. Tienen 48 unidades. Ya he hecho un dibujo con estos, y es este épico dibujo de Black Goku. También tengo estos Faber-Castell de 72 unidades, los cuales también los pusimos a prueba en un video, y puedes obtener resultados estupendos, como este dibujo de Goku Ultra Instinto. No solo eso, sino que también he adquirido este set de 60 colores de la marca Artesco. Aún no los he usado, pero solo puedo decir que se viene un épico dibujo con estos colores. También tengo este set de 50 colores super soft que me han acompañado casi desde el inicio. Y no solo tengo uno, no, sino que tengo dos cajas de estos lápices de color. Estos colores me han permitido obtener resultados como este. ¡Qué es broma! Resultados como este. No solo tengo estos colores, hace un tiempo he adquirido estos lápices super soft de 100 unidades. ¡Wow! Son muy hermosos la verdad. Aún no los he utilizado, pero se viene un épico y brutal video con estos colores, así que te recomiendo suscribirte para poder ver el video cuando salga. Calmándonos un poco, tengo estos óleo pastel, que cada uno cuesta menos de un dólar. Fueron mis primeros óleos pastel, y creo que por la calidad y precio van muy bien. También tengo estas tizas y óleo pastel, que ambos son muy buenos la verdad. Y si no sabes en qué se diferencian estos, aquí te doy un ejemplo. Las tizas pastel se difuminan con mucha facilidad, y no son muy intensos que digamos. Los uso cuando quiero un efecto de difuminado. En cambio los óleos pastel son cremosos, y el acabado que dejan es intenso. Los uso para el aura de los personajes, y se ven muy bien la verdad. Aquí un ejemplo del resultado en los fondos que puedes obtener con estos. Bueno, los siguientes materiales que tengo son estos pinceles. Tengo de cerdas gruesas como delgadas. Las delgadas las uso para las acuarelas, y los de cerdas gruesas los he estado usando con óleos y acrílicos. Recientemente he adquirido este pincel con depósito de agua. Anteriormente tenía otro, pero se me dañó, y pues mi experiencia con este es que son muy prácticos. A mí me gusta mucho, es por eso que lo volví a comprar, aunque están un poco cariñosos. También tengo este godete, que los uso más para las acuarelas. El comprarme esto me ha facilitado mucho
muchísimo el trabajo, así que si te gustan las acuarelas, te recomiendo comprarte uno, que no te vas a arrepentir. Y hablando de acuarelas, yo tengo estas que son en tubo. Anteriormente tenía unas escolares, pero no me gustaba el resultado que dejaba al secarse. Se despintaba y eso era molesto, así que decidí ahorrar y comprarme unas acuarelas más pro. He obtenido resultados muy agradables con estas acuarelas. No me arrepiento de esta compra y agradezco haber invertido un poco más para tener este material. El siguiente material son estas tizas líquidas. Las uso para poder hacer unos efectos, como en este dibujo. Los usé para darle el efecto de truenos. Son un poco cariñosos, así que espero sacarle el máximo provecho a este material. Los siguientes materiales son mis humildes marcadores. Ya he usado estos de la marca Madison. Son muy buenos y me han durado hasta el día de hoy. Tienen una punta fina y la otra biselada. También tengo estos marcadores de punta pincel, que resultaron ser a base de agua. Honestamente los compré porque creí que eran a base de alcohol, pero no me preocupo, los utilizaré para hacer lettering y títulos épicos. También tengo esta estuchera con marcadores Sharpie original y pirata. Ambos tienen la clásica punta fina y ambos pintan muy bien. Y si les gustaría ver un versus entre estos, déjamelo escrito en los comentarios. También tengo estos hermosos marcadores Sharpie de 20 unidades, los cuales en resumen son muy intensos y a mi experiencia esta marca te dura un montón. Y no solo eso, también tengo estos marcadores chinos de la marca Xuxua, los cuales pintan y se combinan muy bien. Ya los he usado en varios dibujos. Estos tienen una punta fina y biselada, y el estuche de plástico es muy bonito, y con este puedes cuidar mucho mejor tus marcadores. Recientemente me he comprado estos marcadores Touch de punta fina y biselada. En un principio creí que eran piratas porque dejaban un resultado no muy agradable, y en consecuencia tuve que adquirir estos épicos marcadores de 168 unidades, los cuales pusimos a prueba en el último video que subí al canal. En resumen, pintan muy bien y puedes obtener resultados maravillosos con estos. Bueno gente, estos son todos los materiales que he podido conseguir a lo largo de este camino como dibujante. Muchos de estos materiales los he conseguido ahorrando, y algunos otros fueron regalos de mis padres por alguna fecha especial. Estoy muy contento porque algunos o muchos materiales de estos creí que nunca podría conseguirlos, pero con esfuerzo y paciencia ya puedo disfrutar de ellos. Nunca dejen de soñar, manitos, que los sueños sí se hacen realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Bueno manitos, este ha sido el video de mis materiales de dibujo. Espero que les haya gustado, y si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar. Recuerda, te habló J. Ruiz. Nos vemos en el próximo video.